<laughs> Llega un fulano y le dice: Este, por favor, ¿me da una pizza? <laughs> Señor, este es un restaurante mexicano. Ah, perdón, este, ¿me das una pizza, güey? Ah, claro, carnal, así se oye mejor. <laughs> imagina bueno en fin bienvenidos a este su programa quiero vivir yo soy el doctor gilberto priego y hoy como todos los días primero dándole gracias a dios nuestro señor de haber despertado y haber despertado con bien te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender punto y se acabó Hoy tenemos muchas, muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal está con nosotros la doctora Alejandra Martínez. Ella es uroginecóloga, hablando de un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque mientras hace, ¿qué les puedo decir? 50 años, la mujer, a los, llegar a los 60, era una anciana encorvada. Eh, toda la, la espalda con una cifosis impresionante y ya presta para esperar la muerte. Hoy llegan de 80 años, pero derechitas como varita y siguen apenas empiezo, doctor. Y entonces, pues ahora sí, este periodo en donde la mujer deja de tener una función ovárica. Y el periodo que llega a la muerte, pues se ha prolongado cerca de 30 años. ¿Y qué hacer para tener una buena salud, no tener descalcificación, no tener resequedad de la piel? ¿Siguen con vida sexual activa? ¿Qué hacer, qué hacer para poder mantener a la mujer sana, con una excelente calidad de vida y preparándose para una buena vida mientras llega, pues la señora muerte? ¿Por qué? Porque de algo seguro es en este mundo. Nadie nos escapamos de la muerte. Bienvenida, gracias por estar aquí, doctora Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí un placer volver a estar con todos tus radioescuchas y dándoles un poquito de conocimiento, sobre todo para llevar esa calidad de vida. ¿Cómo te fue en la Navidad y el año nuevo? Bien, muchas gracias, ¿y usted? También, bendito sea Dios. Ya estamos ah. aquí, ya convivimos, tomamos, comimos y pues lista para seguir trabajando. ¿Y el frío? Ahorita estuvo rico, <laughs> llegamos así, con las manos heladas, pero ya ahorita entramos en calor y con la plática más. Así es, bueno, pues <laughs> hoy tenemos este tema para ustedes, pero también hoy es día de. Eh, hoy es día del tema de este tratamiento para la menopausa. <laughs> Déjenme les digo que leí un artículo, bueno, ahorita se los comento, pero por lo pronto vamos viendo la importancia de lo que es tomar conciencia de si es un tratamiento o es mejorar la calidad de vida de lo que nos espera en la menopausia. Ya habíamos hablado en un programa anterior sobre menopausia y creo que fue un tema que saltó mucho al público sobre la diferencia que hay entre que estoy entrando, qué es, eh, cómo se establece. Habíamos aterrizado un poco las ideas de que menopausia era la ausencia de la menstruación durante un año cursando una vida fértil, que puede presentarse generalmente entre los 48 años y medio en la mujer mexicana en adelante. Es un promedio, puede ser antes o puede ser después, no es algo como muy estricto. El hablar de tratamientos de la menopausia, creo que hay que puntualizar muy bien cuáles son las dudas que normalmente es parte de la consulta de ginecología en el cual si utilizo hormonas, si no utilizo hormonas, ¿qué debo de hacer una vez que yo sé que estoy en la menopausia? ¿Quiénes son y no son candidatas a recibirlo? Eso es algo muy importante puntualizar porque hay muchas dudas, muchas tabús sobre si utilizo hormonas me da cáncer de mama o si utilizo hormonas me da cáncer cervicouterino. Entonces, es importante que en este en este programa nos puedan, a ver si que hacer todas sus preguntas para poder aterrizar ideas y yo las pueda orientar. ¿Qué les parece? Qué interesante. Bueno, ya encontré el artículo que les quería comentar. El nombre del artículo es El embarazo conduce a cambios en el cerebro de la madre. Y lo pueden encontrar en, el, en la revista eh, Neurociencia Natural en donde afirman un estudio dirigido por investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto... En lo, um, bueno, es que aquí se trata de un default Institute Hospital del Mar de Investigación y Mediqueche. No, 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 está medio raro este nombre, pero bueno, finalmente este artículo revela que el embarazo provoca alteraciones duraderas en la estructura cerebral de la madre, probablemente relacionadas con mejoras en la capacidad para proteger e interactuar con el niño. Y este artículo, como les repito, sale publicado en la revista Nature, Nature Neuroscience. El embarazo involucra aumentos radicales de hormonas y adaptaciones biológicas, pero los efectos sobre el cerebro todavía se desconocen. En este trabajo, el equipo de científicos comparó la estructura del cerebro de mujeres antes y después de su primer embarazo, demostrando que el embarazo implica cambios duraderos al menos durante dos años después del parto en la morfología del cerebro. Usando resonancia han podido demostrar que el cerebro de la mujer tiene durante el primer embarazo reducciones significativas en la materia gris en regiones asociadas a la cognición social. Esto probablemente corresponde a un proceso adaptativo de especialización funcional para la maternidad. La conclusión es de que hay procesos adaptativos relacionados con los beneficios de una mejor detección de las necesidades del niño, como la identificación de su estado emocional. Además, aportan pistas importantes sobre las bases neuronales de la maternidad, la salud mental perinatal y la plasticidad cerebral en general. ¿Qué te parece? Interesante. Interesantísimo. Mucho. Interesa ¿Qué? No, vámonos. Hey, vámonos. Múltiples estudios importantes han cuestionado los riesgos y beneficios de la hormonoterapia para la salud, que incluyen el riesgo de cáncer de mama, ataques cardíacos, ataques cerebrales y coágulos de sangre. Continuamos. A ver, una pregunta. Fíjense bien, queridos radioescuchas. A ver, doctora. Está con nosotros la doctora Alejandra Martínez, uroginecóloga. Le vamos a hacer una pregunta que me llegó a través del WhatsApp. Si tengo cinco tamales y Luisito me quita tres, ¿cuántos guamazos le tengo que meter a Luisito? Tres. <laughs> Uno por tamal. Uno por tamal. Eso es lo correcto. <laughs> ¿Qué dijeron? Esto es de matemáticas, no. Estoy echando cuentas <laughs> claro. mis. <laughs> <laughs> saqué el celular. <laughs> ¿Cuántos guamazos le tocan a Luisito por andarse robando los tamales? Y más ahora que se viene, no te bueno, no les platiqué la anécdota de de lo de la rosca. Traía un antojo de rosca el día 6, pero qué bruto, no, 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 no. Traigan una rosca porque tengo muchas ganas de una rosca. De esas veces que traes el antojo, llegó la rosca, ¿qué esperar a los demás? No, 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 que se aguanten, yo quiero rosca. Y que le corto. Y el mono. Y que sale el mono. Chin, dije, bueno, pues ya me tocaron los tamales. A seguir. Ni modo. Ya, yo, los demás empezaron a tomar, le tocó el mono a otra persona, otro mono a la otra persona. Y entonces yo le vi una franjita de dulce verde, pero de un centímetro. Y dije, ay, me, se me antojó. Estaba en medio, ni siquiera era el borde. Y nada más recorté el puro pedacito y salió otro, y salió otro mono. <laughs> y dices, no inventes, pero qué suerte. Ya está, mire. Al que le tocó acá tamales dulces. A usted, doctor, le tocan tamales salados y el atole. Porque le tocaron dos monos. Ni modo. Sí, son tres monos. Tamal dulce, tamal salado y atole. y atole. No, pues dije, bueno, pues me tocaron los salados y el atole <laughs> para el Día de la Candelaria. Bueno, estamos con nosotros. Está con nosotros la doctora Alejandra Martínez hablando de los tratamientos para la menopausia y nos hace ese recuento de la importancia de la valoración. Y de lo que debemos de esperar de un tratamiento de este tipo. Seguimos, Alejandra. Claro que sí. Bueno, entonces habíamos comentado que menopausia era ausencia de la menstruación de un año. Hay personas que inician con sintomatología antes de que haya ausencia de la menstruación. Y es ahí también cuando nosotros como médicos tenemos que valorar... ¿Cómo la podemos ayudar? Realmente llegan con una cara de desesperación de doctora, o sea, ya no puedo estar con mi familia, me agarro del chongo con mi marido todos los días, tengo resequedad vaginal, he cursado con infección de vías urinarias más frecuentes, tengo calor, no puedo salir de mi casa porque estoy en una reunión con algún familiar y empiezan los sudores y todo el mundo tiene frío y yo tengo calor, ¿no? Eso es algo bien importante porque hablamos de calidad de vida. Entonces, esta palabra es muy fuerte en una persona. ¿Por qué? Porque se aísla. Socialmente dice, ya no voy a acudir a este lugar, me da vergüenza. Empiezan a subir un poco de peso. Eso porque obviamente la disminución de los estrógenos, que son las hormonas que cursan durante un, un buen periodo de nuestra fertilidad, empiezan a disminuir y vienen cambios hasta en nuestra piel resequedad de piel empieza a comenzar a crecer el vello vello que no teníamos, quiso un poquito más de bigote, empiezan a crecer las orejas un poco entonces vemos que son cambios estratosféricos para uno como mujer porque pasas de ser esa persona estilizada, delgada, con piel tersa, con piel lisita, a ser una persona con piel un poco más rugosa, empieza a aumentar el, el peso, a, a, empieza a aumentar el incremento del tejido adiposo. Entonces, es ahí donde generalmente muchas saben que deben acudir a ayuda. Hay otras que dicen, es normal. Sí es normal porque es parte de nuestro periodo de la, del crecimiento pero te podemos ayudar, o sea, claro que existe algo de cual podemos bajar esa sintomatología y es lo que venimos a aclarar. Fíjate que el día de ayer precisamente va una, una persona, una mujer, una señora eh, porque le duele la panza, sí, le duele la panza y me saca unos estudios, doctor, me hice estos estudios, este, si ¿sí me puede orientar y entonces era eh, útil para mí. Que se había hecho un perfil tiroideo. Uh -huh. Porque pacientes que tienen estreñimiento diarrea, una de las cosas que tenemos que descartar precisamente es una afectación de la glándula tiroides. Uh -huh. Pero dentro del perfil venían eh, el perfil ovárico. Entonces me llamó la atención que se había hecho el perfil ovárico y le dije: a ver, platícame, tú tienes una histerectomía, te quitaron la matriz, sí, doctor, y te quitaron un ovario. Sí, primero me quitaron el ovario hace 15 años por un quiste como de 8 o 9 centímetros y luego decidieron quitarme la matriz, ya no me acuerdo por qué. Le digo, fíjate qué difícil y yo te, la, te, te lo expongo para que tú nos expliques. Claro. Finalmente aquí dejó de menstruar, es lo que llamas una menopausia quirúrgica. Ajá. Okay. Exactamente. No, te llamo este, o sea, es sangrado quirúrgico. Si quito los ovarios ambos es menopausia quirúrgica. Okay. Si le queda uno, no entra en menopausia. ¿Y si le quitas la matriz? No, es menopausia. No es menopausia. No. Ajá, es nada más. Ahí no. ausencia dejó de, de la menstruación. Ausencia de la menstruación. Ajá, hablar de menopausia es que la función ovárica ya no es ya no existe. Okay. Uh -huh. Yo le encontré que tenía la hormona folículo estimulante okay. en 78. Esa es menopausia. O sea, y entonces yo le dije, oye, ¿y te están viendo de esto? Este, ¿No le dieron importancia? A ver, espérame. Entonces, a mí me gustaría que ese grupo especial de mujeres que eh, no tienen matriz, pero tienen ovarios, ¿qué pasa? Ah, okay. Eh, eh, ok, cuando llegue la edad, 50, 55, cuando empiece a sentir, o hay mujeres que no sienten, y entonces vendría la utilidad de mandar pedir. ¿Un perfil ovárico en sangre? Hay mujeres que dicen: Bueno, doctora, ya estoy en menopausia o no. Ya tengo 50 años, no lo sé. Yo no tengo es matriz porque ya tengo ausencia de la menstruación después de, de que me la retiraron. ¿Cómo puedo saber? Bueno, aquí en este caso, si a ti te quitaron tu útero y te dejaron tus dos ovarios. Están funcionables y nosotros, en teoría, más o menos entre los 48 y 49 años, creemos que esa función ovárica ya disminuyó, por ende o por estadística, ¿no? Pero si tú tienes 50 y no tienes sintomatología de, de menopausia, que hay mujeres que no la tienen, afortunadamente, entonces si ellas quieren saber si tienen menopausia o no, hay que hacer un perfil ovárico. Si tú tienes 52 años y no tienes este, síntomas de menopausia, pero ya no tienes útero, si nada más por dato quieres saberlo, sí te lo podemos mandar a hacer. Si no tienes sintomatología, quizá ya estés en menopausia y realmente sería nada más para decirte sí o no. Pero si toda si ya empiezas a tener sintomatología, por ejemplo, bochornos, resequedad y nosotros como médico queremos cerciorarnos que ya estás en menopausia para darte algún tratamiento, sí te mandamos a hacer el perfil ovárico. Fíjate en esta pregunta, dice, "Hola, buenos días. Mi nombre es Francisca. Saludos al alegre doctor y a su invitada. Le agradezco sus importantes temas." Dice, "Yo tengo mucha resequedad en mis labios mayores. ¿Qué crema o producto me puedo poner? Tengo 56 años. Y esto va porque no nada más es la resequedad, es todo un complejo, todo un complejo. que se debe de evaluar. Claro. Podrás dar una crema, ok, pues lubrícate con esta crema, pero siento yo que va más allá de eso. Vamos allá, platícanos. porque generalmente las pacientes que cursan con resequedad en labios o en vagina o durante sus relaciones sexuales es por ausencia de estrógeno. Eso es por ende. Se ha comprobado que los estrógenos se absorben menos del 2%. Entonces, podemos darlo en personas que tienen, por ejemplo, mastopatía fibroquística, en personas que tienen obesidad o que tienen algún trastorno vascular. Podemos dar estrógenos locales. Eso les ayuda a mejorar su calidad sexual, a mantenerla lubricadas a que su vagina, personas que tienen problemas de incontinencia, mejora la incontinencia y hace como su capita protectora que nosotras tenemos cuando normalmente estás lubricando. Entonces, la respuesta sería unos estrógenos locales. Una crema de estrógeno es la respuesta sin conocerla, sin saber sus antecedentes, pero como sé el porcentaje de absorción que tiene, puedo decir que le iría con mucho éxito. ¿Qué les parece interesante el tema, verdad? Pero tenemos que irnos al Bisturizazo. Hoy con nosotros la doctora Alejandra Martínez, uroginecóloga. Recuerda que estás en la mejor estación, así es Radio Mujer, porque tenemos el ingrediente secreto. Nuestros programas están hechos con el corazón. Austin, Texas, te quiero escuchar. Nuestro WhatsApp está abierto: 33 10 19 12. Allá en Austin, donde dejé un pedazo de mi corazón y me traje el corazón de todos ustedes. ¡Vámonos! <laughs> Dicen los que saben que donde hubo fuego hay cenizas, carne asada y chelas. Estos mendigos no me invitaron. <laughs> Bueno, claro, claro. acá donde hubo fuego y hay cenizas, luego revive, no que revive ni que la fregada, Dios Aquí guarde. Hubo fiesta. Claro, claro, hubo fiesta, pues que donde hubo fuego y hay cenizas, hazme el favor. Cenizas es lo que necesito para hacer mis tamales con ceniza, eso es lo que necesito. Si ¿Sí, sí los conoces, los tamales de ceniza? ¿Sí? Ay, bueno, lo vamos a preparar. Pero ahorita, por lo pronto, está con nosotros la doctora Alejandra Martínez, uroginecóloga, hablando de este tema tan interesante, tratamiento de la menopausia. Hay un, dos preguntas aquí. Beatriz Mercado dice, tengo 46 años. ¿Me recomienda hacerme un papanicolao o una colposcopia? Lo importante aquí, 46 años, un Papanicolaou. La colposcopía se ha usado o es un recurso que le han dado una utilidad de más y se ha hecho un sobrediagnóstico. Si ella no tiene antecedente de virus de papiloma humano, un Papanicolaou puede ser algo rápido, una buena interpretación por un patólogo y sin tanto margen de error dependiendo del que está visualizando el estudio. Irma Ramírez dice, "Tuve cáncer, esta es otra otra parte bien importante y quiero que, que agarrar todos los matices de lo que es la, la menopausia y de los grupos de mujeres que en su momento este, tienen que poner más atención los expertos, los ginecólogos para el manejo. Fíjate qué interesante está su experiencia de ella y la pregunta. Tuve cáncer de mama a los uh -huh. 50 años. Ahorita tengo 55 años. Primero, Irma, felicidades porque eres una guerrera. Claro. O sea, te enfrentaste a la muerte y, y no lo puedes y, y no lo puedes platicar. Mm. Eso. Muchas felicidades a todos aquellos que han pasado por esta, porque muchos se quedan en el camino. Dice: Tengo mucha resequedad vaginal e infecciones en vías urinarias. No puedo tomar hormonas. Eso me lo dijo mi doctor. ¿Qué puedo yo hacer? Como les comentaba. Aquí entramos un poquito en controversia entre los oncólogos y los ginecólogos. Los oncólogos son ser hormonas. Yo pienso que ella tuvo un cáncer de mama hormonoreceptor y por eso le dijo cero hormonas, porque no todos los cánceres de mama son iguales. Si no es un sensible a hormonas, nosotros podemos jugar un poquito con ellas, pero si es sensible a hormonas, es decir, que si a ti te dan algún tipo de hormona y despertamos esas células, quizás en la mama contralateral, entonces es cuando entramos en controversia. Las últimas publicaciones han dicho que podemos utilizar estrógenos locales en dosis bajas porque la absorción que tiene es mínima y no afectamos al cáncer de mama. Pero los oncólogos es cuando entramos ahí de que ellos es cero hormonas. Entonces, a veces es importante como hacer un diálogo entre ellos y nosotros y existen también geles que tienen ácido hialurónico y colágeno que te pueden ayudar de manera local comerciales y que te puedes colocar, tienen un efecto de 72 horas tu lubricación y puede restablecer tu flora tiene infecciones urinarias porque tiene resequedad. Si hay resequedad ya no existe la misma cantidad de flujo sanguíneo en la vagina y por eso te está predisponiendo a tener esta patología. Entonces, si tu doctor te dijo no, aunque nosotros yo te puedo recomendar que sí, en una dosis pequeña, puedes utilizar esos geles. Y local. Y local. ¿sí? Porque no es la viral. molestia finalmente es local. es local. Hola doctor. Saludos a su invitada. Te mandan saludos. Ay, gracias. Igualmente. Eh, si como mujer tiene tratamiento con hormonas, ¿qué pasa cuando llegas a la menopausia? ¿Se sigue consumiendo las hormonas? ¿Es lo mismo o qué pasa? Liz, de 41 años. Ok, hay un poquito ahí como que, ¿qué es? ¿No? O sea, ¿por qué pasó? Normalmente el cerebro libera unas hormonas que estimulan los ovarios y estos ovarios responden a esa estimulación y liberan lo que nosotros necesitamos para mantenernos joviales. Cuando no existe ya este, esta comunicación entre el cerebro y el ovario, y se pierde esa, esa producción hormonal, es cuando esa ausencia es la que va a sentir nuestro cuerpo. Entonces, como nuestro cuerpo es sensible a percibirlas, cuando ya no existe la producción, simplemente nuestro cuerpo no las detecta y es cuando vienen los cambios, y es lo que nosotros vamos a dar. Doc, hoy es el día de Seguir disfrutando la vida con un riquisisísimo café. Buenos días y saludos a la doctora y al equipo Silvia Estrada. Así es. No hay nada más sabroso. Échese que un... su traguito de Ay, café. Ay sí qué rico. Es que me lo estoy me Tommy 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 ya no les invito. Miren ahí está. Mm. Mm, 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 mm. Hasta me lo saboreó. <laughs> Qué rico. Mm. Y viene la salidita. Mm. Sí, 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 sabía café. Sí. <laughs> Para que se te antoje. Mm. Muchas gracias, Silvia. Eh, buenos días. Tengo 61 años. Gracias a Dios yo no tengo esos síntomas de la menopausia. Pero desde los 50 se me cae el pelo. No sé si tenga que ver con la menopausia. Gracias. Hay muy poca relación entre la disminución de los estrógenos y la caída del cabello. No vamos a dar hormonas a una persona que no tuvo sintomatología y que solamente es porque se le cae el cabello. Yo ahí le recomendaría que mejor fuera con un dermatólogo porque en nuestra área de ginecología nosotros no la podríamos ayudar. Sí, y hay de hecho un producto que es tomado y es exclusivamente sí, para las para mujeres, la para la caída del cabello, con muy buenos resultados. Hay dos llamadas, buenos días, por favor, mándenme los datos, el teléfono de la doctora, lo mismo que buen día, por favor, los datos de la doctora, gracias. Entonces sí me gustaría que nos dieras dónde contactarte. Claro, es en el 36-11-17-10. 36-11. 17 10 Diana de 49 años, estoy en la perimenopausia, no, en la premenopausia. Me pareció mucho acné quístico en la zona de la barbilla y aumentó la libido. ¿A qué se debe? ¿Qué puedo hacer? Bueno, se si aumentó la libido, entonces es algo bueno. Claro. Tiene una respuesta hormonal. Esa pregunta es buena. Les comentaba que había cambios en el vello, cambios en que pueden crecer un poquito tus orejas, aparecer vello en donde no había, e inclusive acné. ¿Por qué? Porque como nuestras hormonas, nosotros tenemos hormonas tanto de los hombres y la mujer. Tenemos estrógenos y también tenemos andrógenos. Cuando nuestros estrógenos disminuyen, los andrógenos empiezan a visualizarse y obviamente empiezan a aparecer unos caracteres que nos hacen ser como más masculinas. En poca en poca este, visión, pero sí puede serlo. Entonces ella tiene una producción o a lo mejor sus andrógenos están un poquito aumentados y hay que tratarlos de manera local. Ahí sí yo le recomendaría que fuera con un dermatólogo, porque no tiene caso dar una terapia de reemplazo hormonal a una mujer que sus síntomas solo son acné. A quienes damos terapia de reemplazo hormonal, principalmente a la que cursan con bochornos. Ese calor que explican que sienten que se les sube y que de repente se descargue la cabeza y viene una sudoración intensa, o que tienen resequedad vaginal, o que tienen insomnio, ellas son candidatas a terapia de reemplazo. ¿Qué les parece interesante? Muy buenos días queridísimos doctores. Una pregunta, ¿qué tan cierto es que uno coma plátano cuando está su periodo? Me dicen que eh, que hace daño, es que es como un veneno. Soy Grace de Austin. No, Grace, no tiene relación el que sea como un veneno tú los alimentos, generalmente si sí decimos que pueden alterarse a por cólico y que sean alimentos irritantes, pero no van relacionados en tus cambios de ciclos menstruales. Muy buen tema. Nos dice, "Hola, doctor, buenos días. Felicidades por el programa. Saludos a la doctora. Un favor, ¿cómo puedo ver o escuchar los programas anteriores con la doctora? Me interesa el del periodo de ovulación para elegir de alguna manera el sexo del baby, ¿te acuerdas?" Sí. <laughs> No, mira, bien sencillo www.radiomujer.com.mx y luego vas a ver la pestañita ahí que dice programas, te vas a quiero vivir y luego te vas a eh, fue lo de ese programa, nada no, más es que no fue contigo, fue con una, fue con con quién fue, con qué doctora fue que estuvimos hablando, no fue el del control de la natalidad por medios naturales. Y ahí estuvieron hablando precisamente de las fechas para poder hacerlo del bebé. Métete en control eh, natural, algo así, método Billings o método natural de anticoncepción. Y ahí fue donde estuvimos platicando de eso. Vámonos al misterizazo, Guadalajara. ¿Dónde estás? Te quiero escuchar. Vámonos. El estilo de vida pueden reducir en gran medida los síntomas de la menopausia. Evitar alimentos condimentados como el alcohol, realizar más ejercicio o yoga, así como incluir calcio y vitamina D en alimentos y suplementos. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este es su programa. Quiero vivir. ¿Dónde dejé el papaleto? ¿Dónde lo dejé? Tengo, dice Marta a la torre. Tengo 64 años. Nunca he tomado hormonas. A los 20 me quitaron dos quistes de los senos y pasé la menopausia con homeopatía. Ya no es candidata a recibir hormonas. Casi siempre después de los 60, 62 años, los estudios que se tienen para las mujeres ya no se siguen. Entonces no te preocupes si no las recibiste. De Isabel, la pregunta eh, dice que le dieron estrógenos conjugados, Ajá. pero no le explicaron ni cuánto tiempo, ni a qué hora, ni cómo tomarlo. Los estrógenos conjugados se vienen normalmente con un aplicador. Yo te sugiero que con un dedo le pongas como si fuera una pasta en tu dedo y lo, lo esparzas por dentro y por fuera dos veces a la semana por las noches. Margarita Jiménez, mi mamá de 67 años tiene dos años con una infección de orina que no sé, incluso ya le hicieron levantamiento de vejiga. ¿Qué puede ser y qué consecuencias puede traer una infección urinaria con tanto tiempo? Sí. No, si es recurrente y que dar un tratamiento prolongado, hay que comprobarlo con estudios de urocultivo para saber cuál es la bacteria e inclusive a ella se le puede prolongar el tratamiento hasta tres meses con dosis diaria de antibiótico y es importante descartar algún tipo de piedrita o alguna malformación que tenga por ahí. Buenos días, tengo 48 años, ya no tengo mi matriz pero sí mis ovarios, tengo bochornos y otros muchos síntomas, estoy tomando... A evastín y Gestolín, alternados, pero no siento ninguna mejora. ¿Qué puedo hacer? Perdón, eh, tengo 46 años. Error de dedo. Claro, es importantísimo. Dos ¿no? años son dos años. Dos años y, y no que no haya ese tipo de errores. Es más, <laughs> te ves de 40 para acabar pronto. <laughs> Ella, yo me imagino que ya se tomó un perfil ovárico para saber si está en menopausia o no. Si no siente mejoría, entonces valdría la pena hacer algún cambio de medicamento o hacer una combinación diferente. Hay muchos tipos eh, en el mercado. Y en este caso, yo te recomiendo también que lo combines con ejercicio y si. Tu peso es ideal, pues mucho mejor. Si no, baja un poquito de peso. El ejercicio está comprobado que ayuda a liberar es, todos tus radicales libres, a, el incremento de antioxidantes y también disminuyen los bochornos. Eh, eh, buen día. Yo sufro de resequedad vaginal. Tengo 48 años y mi PREG, ay PREGES, tuvo cáncer. ¿Puedo tomar mi PREG? ahora sí no le entiendo, y sí, este Ajá. tuvo cáncer ¿puedo tomar hormonas? como que algún familiar de ella tuvo cáncer, tiene que ver si no tienes cáncer y tuviste un familiar con cáncer cuidarte del ella? estrógeno no tanto cuidarnos, pero no podemos decir aquí por la radio, decirle, miren, tomen tal medicamento con tales dosis, a lo mejor la crema es un poquito más fácil que yo lo pueda dar, pero al hablar de medicamento estoy hablando que hay que tomar estudios de Papa Nicolau, hacer un eco, tomar tus eh, niveles de colesterol, triglicéridos, una hemática, para saber si eres candidata y si tus síntomas son relacionados para que podamos dar esa terapia de reemplazo hormonal. Eh, buen día, doctor. Una pregunta fuera de tema. ¿Qué me recomienda? Tengo un dolor en el pecho del lado derecho, arriba del seno. ¿Qué puedo tomar al respirar? Me duele. La gran mayoría de las veces se debe a estrés, contractura muscular y ese, de hecho, es un, tiene un nombre, se llama síndrome de Tsietze, en donde se viene una osteocondritis. No sé por qué es más común del lado izquierdo. Eh, es lo más común que sea del lado izquierdo y también afecta el lado derecho. Aquí lo que te recomiendo son fomentos de agua caliente, toma algún desinflamante como ibuprofeno. A veces es conveniente un relajante muscular y en su momento, pues checar que no vaya a ser alguna otra cosa como del corazón y demás, ir con un buen chequeo. Muy buenos días, doctor Priego. Feliz 2017. Que sea lleno de bendiciones. Gracias por tus bendiciones. ¿Cuál es el nombre de la crema vaginal con ácido hialurónico? Aida Gutiérrez, tengo 54 años. ¿Lo puedo decir? Sí. Gino Munal. Gino Munal. Gino, munal, Gino Munal. Me preguntan también el nombre de las pastillas para la caída del cabello. Yo no, no lo recuerdo porque no es mi área, madopar o madocar, no me acuerdo cómo se llama, pero finalmente no es la pastilla, es ver qué está pasando en tu cabello. Puede ser alguna dermatitis eborreica y no... De no necesariamente efecto? de Ajá. medicamento, entonces la sugerencia sería ir con una dermatóloga. Claro. Hola, buen día, mira... Mira mujer, somos una maravilla hecha por Dios. Gracias Doc por reconocernos y querernos hoy. Yo tengo órganos muy satisfactorios. Gracias, esto es Mega Medicina. Hoy toca mujer, te invito, anímate, dónate con tu pareja y disfruta. Estás viva mujer. Doc, me sugieres tomar vitamina C, ¿cómo ves? La vitamina C, que son antioxidantes, yo te recomendaría que en este caso no sé qué edad este, tenga, no sé eh, para qué la quiero utilizar, pero al final de cuentas yo te recomendaría vitamina C. 45 años. 45 años. Yo mejor tomaría algún tipo de multivitamínico donde me incluyera vitamina C y antioxidantes. Claro. ¿Para y... que la vitamina C solano? Lo puedes combinar con otras cosas y al final de cuentas tu alimentación también te va a dar vitamina C. Eh, tus antioxidantes, entonces tu buena alimentación. Y recuerden que el mejor regalo que Dios dio al mundo fue la mujer. Claro. Si ¿Sí te sabes de historias de la creación, que Dios no hizo primero a Adán, hizo a Eva. ¿Por qué? Hizo a Eva. Segu sí, es cierto. Dios hizo primero a Eva. Y Eva vivía feliz, pero sentía que le hacía falta a su compañero. Entonces ahí va con Dios y le dice: Dame un compañero, quiero un hombre. No, hombre, no sabes, así quédate, estás mejor así. No, 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 yo <laughs> quiero un hombre. Hasta tanto insistió que Dios le dijo, está bien, nada más déjame, te digo, mira, son engreídos, se van a creer más que tú, son, van a ser más fuertes, fortaleza física, y eso va a sentir como que son superiores. ¿Estás dispuesta? Sí, vas a tener que bajarle gramos, vas a tener que ser humilde con él. ¿Estás dispuesta? Sí. Ok, y lo más importante, es muy soberbio el hombre. ¿Y eso qué tiene que ver, Señor? Que nunca vas a poder aceptar. Nunca va a poder aceptar que fuiste tú primero. <laughs> benditas mujeres, benditas mujeres. Gracias que doctores por su respuesta. Que Dios me los bendiga a Grace de Austin. Eh, que la tierra, que la tierra se una a la planta de tus pies y te mantenga firme. Bendición en agua. Que la lluvia sea tu aliada. Bueno, tenemos más participación y el tiempo se nos va rapidísimo. Me gustaría que nos dieras tu número telefónico de nuevo. 36, 11, 17, 10. Blanca Estela, tengo un problema. Cada que me llega a mi menstruación me salen espinillas. Tengo 43 años. Es un síndrome premenstrual. Generalmente ahí podemos dar quizá con ella jugar un poquito con los hormonales combinados, es decir, anticonceptivos para disminuir este periodo, pero es muy común y más después de los 40 años. Amparo González, padezco de piedras en el riñón. Me hice un eco y me dicen que tengo una piedra en la vesícula y no tengo ningún dolor. Bueno, Amparo, eh, antes se pensaba que las piedras en la vesícula no causaban problemas, porque la mujer se moría a los 55 años. Hoy no. Hoy una piedra te va a dar algún problema en algún momento de tu vida claro. y te va a agarrar más débil. Entonces, el consejo es quítate la vesícula biliar. O sea, cuando van a mi consulta, yo les digo. Opérate porque vas a evitar complicaciones a futuro. Ahorita que estás sana, uh -huh. que estás bien, ¿a qué te esperas? ¿A que te dé una infección o incluso te pueda dar hasta un cáncer? Se uh, te caray. O sea, llegar, no, no es vivir muchos años, es los que están aquí, vivirlos bien e ir reparando lo que va fallando, porque somos una maquinita que se va acabando poco a poco. Elena Gómez, ¿qué tomar cuando uno tiene dolor de estómago, vómito y diarrea? Eh, 82 años. Híjoles, 82 años, yo Ay, te estaba diría. Difícil de eh, yo creo, algo. porque te puedo dar algún antiácido, te puedo dar lactobacilos y demás, pero yo creo que debes de ir al médico. Una mujer de 40 años con estreñimiento crónico, colitis crónica desde hace 30 años, ¿puede haber desarrollado diverticulosis? Claro, los divertículos se dan por incremento en la, en la presión intraluminal del intestino, pero también por herencia. Acabo de tener un paciente de 37 años con una diverticulitis. Doctor, ¿por qué? Por mala suerte, pues ni, ni para dónde te uh -huh. tocó de nuevo tu teléfono. 36-11-17-10. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir. Gracias, doctora Alejandra, Muchísimas por habernos gracias acompañado. A ustedes también. Ahí estuvo el buen toño, los controles valen en el teléfono, Rossi en la producción un servidor, Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te priva el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no haya evidencia científica de que hace daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico, yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana con... ¿Qué son los pólipos intestinales? El tema lo doy yo para que no nos dejes. Quédate con toda la programación de Radio Mujer. Que Dios te bendiga.